Oscar, sí, cuéntanos un poco para ir ganando tiempo. ¿Lulita es tu única hija? Hay más Lulitas, hay más. Cuéntanos un poco acerca de ti, o sea, cuéntanos de Oscar Prieto como escritor. Lulitas. ¿Cómo te inicias? Tú eres, digamos, egresado de Escuela de Literatura. Porque hay casos de gente que de repente no ha pasado por una universidad para estudiar letras, tiene otro tipo de preparación y sale con libros muy buenos como el que tú nos traes. Cuéntanos un poco acerca de ti. Lulita, cuando recién lo escribí, era una porquería. Todo mal redactado. Lo que sucede es que yo trabajo en seguros. ¿Ya? Una tarde una amiga leyó un cuento que había ganado un concurso de $3,000. Y otra amiga se paró a mi costado y me dijo, vas a escribir un cuento. Yo nunca había escrito nada. No tenías nada que ver con nada. Nada, absolutamente. Yeah. Pero esta es una lección que yo les doy a los chicos en el colegio. A ver, cuéntame. Primera lección, les digo, si alguien te insiste en que hagas algo bueno, pintar un cuadro, escribir un cuento, quizás hacer música o algo así, pues abre la posibilidad en ti. Pues yo decía, no, yo no soy, yo no soy. E insistió media hora y yo abrí la posibilidad y dije, veremos. Y el lapicero comenzó como que a moverse. Yeah. Y empecé a escribir Lulita. Cuando lo vieron, me dijeron de dónde me había copiado. Okay. Y dije, no, simplemente salió. ¿Tú no tenías experiencia anterior absoluta en redacción, en escritura, nunca. Nada? No, nada. ¿Fluye algo? Mi reacción. Ni siquiera tú sabías que podías hacer. Una reacción pésima. Yeah. Sí, pésima. Pero un amigo del gimnasio lo leyó y me dijo, Oscar, esto es un bestseller. Me dijo. Y le dije, no, es un bestseller, Oscar, pero es una porquería. Esa hojita no dice nada, pero como ejemplo, como historia es linda, pero está mal hecho. ¿Por qué no haces que Lulita describa a sus papás, describe a ella, describe el océano, describe sus temores? Describe. Y él me abrió la mente. Ese día llegué a mi casa, cogí la computadora y de una hojita se volvió como 17 hojas, Lulita. Luego recibí otro comentario de alguien que me dijo que el cuento era extraordinario y que al final quizás debiera ser lo mejor. Como que quisiste cortarlo rápido. Luego mandé a Lulita a viajar por todo el espacio sideral. Sí, parece como una locura. Ajá. De lo que tú nos estás contando, Oscar, es que el crecimiento cuando uno tiene un libro en las manos no es solamente por parte del lector, sino también es fundamentalmente del escritor. En este caso tuyo, tú has ido evolucionando con tu libro. Sí, día a día, semana a semana. A veces también guardaba el texto y decía, no, yo no soy escritor. Aquí no más, acá terminó mi inducción. Sí. También tenía los extinguesueños al costado. Yeah. Pero Oscar, dedícate a lo que haces. Eso de escribir cuentos es una tontería. Tú trabajas en seguros y por favor, dedícate exacto, a eso. Exacto, exacto. Pero yo también sabía dentro de mí que uno, si trabaja en seguros, no necesariamente puedes dejar de tocar la guitarra o el piano como yo lo hago. No, en ninguna profesión. O tocar alguna banda de música, etcétera. ¿Cuánto tiempo te llevó Lulita? Como 3 años. 3 años. Yo lo hubiera podido acabar en mucho menos tiempo. El problema es que no te la crees. ¿Cuándo te convences que Lulita tenía vida? Cuando o sea, cuando ya Lulita más allá, trasciende más allá de lo que tú... Podrías dejar de ser tú Lulita y ser la Lulita de los demás, imaginabas. Además. ¿Cuándo te convences de eso? Mira, me convenzo cuando yo entro a un taller que se de Life Symphony. Ya. Life Symphony, no sé si habrá que Arequipa, pero sí en Lima y en otros lugares. Son talleres de liderazgo. Ahí es donde realmente, haciendo este taller, es donde yo me atrevo o aprendo a saber de que yo puedo hacer lo que a mí se me venga en gana, por así decirlo. Entonces yo tenía el cuento ahí guardado, a veces lo avanzaba, y ahí yo empecé a poner metas. Salí del taller y dije, en un mes de junio, por decir, octubre, yo termino Lulita a como el lugar. En el mismo taller conocí al dibujante Miguel García. Y nos hicimos amigos. Yo no sabía que él era dibujante y yo le conté el cuento y me dijo, yo dibujo, te puedo hacer un boceto. Y yo le dije todos los dibujos que yo tenía en mente. Y él me plasmó lo que yo quería. Dio la talla a lo que...
Y fui armando rápido contra el tiempo, porque tenía una fecha para presentar lo que era octubre del año pasado. Tú ya, en ese lapso, ya recurriste a la editora. ¿Cómo fue eso? Porque hay muchos que se quedan ahí, ¿no? Yo tengo acá el cuento, sí. Pero sí. No voy a la... La editora son los primeros extinguesueños. Claro, te dicen esto funciona, esto no funciona. Sí, a veces los veo muy cuadriculados. Las editoras incluso dicen, pero los dibujos no va con el texto, porque el texto es de adultos y los dibujos son de niños. Pero tú vieras la cantidad de niños y adultos que ven Lulita y se lo llevan y dicen, así como ustedes, qué bonitos los dibujos. Pues ellos parece que tienen una... Ellos están programados para ver los cuentos de una manera y no salen de los parámetros normales. Lulita es un cuento... No es más de lo mismo, digamos. Uh-huh. Lulita sale de lo normal, de lo común. Los cuentos son los dibujos, el texto... Es diferente normalmente a cualquier otro. Claro, porque en la parte de atrás del libro, y tú nos decías, le encantan los niños de 7 a 11 años, podríamos preguntarte, ¿y a qué edades de papás también les agrada? Porque este cuento es un cuento familiar. Mi mejor lectora tiene como 70, se lo ha leído 4 veces. Me mencionó, después del Principito no había leído algo más bonito que Lulita. Anteayer me compró una señorita de 20. Lo miró y le dije, ¿lo conoces? No, pero... Me atrajo la carátula, los colores. Entonces, vienen mamás que también lo... Y yo le pregunto, ¿lo conoces? No, pero me llamó la atención. Son los colores, el dibujo. Una estrella como que está en lo alto, triunfante. Y lo comienzan a ver. Y se me lo llevo para mis hijos. Para la familia. Para mí, quizás. Oscar, ¿hasta cuándo vas a estar tú en la feria? ¿Hasta el 5? Yo estoy en la feria, en el stand San Francisco. A quienes les agradezco que me han dado el espacio. Un espacio, sí. Flores también tiene el cuento, que estamos vecinos, que son muy profesionales como ellos. Y vas a estar recorriendo colegios, me has dicho. Sí, ya recorrí, bajé del avión en paracaídas al Max Zule, prácticamente. Luego fue el Prescott, Werner, Claretiano. Hoy día, supuestamente, me esperan en el San José. O sea, tienes una agenda. Y me han dicho, Oscar, yo me estoy yendo, tengo mi pasaje comprado para Lima. Y me están que me remueven la cabeza y me dicen, Oscar, quédate, porque ya pasó el efecto Hildebrand, ya pasó el efecto Josefina Barrón, que son escritores que han vendido bastantes y son muy conocidos. Y los han tenido a ellos muy, muy ocupados. Ahora tiene que ser el efecto Lulita. Que ya lo está, que ha sido el más vendido en la... Es bueno saberlo. No en la feria, no sé si en la feria, en realidad no lo creo, pero sí en el stand donde estamos. Qué bueno. Ha sido el más vendido y ya vamos alrededor de 2.000 ejemplares en menos de un año. Bueno, pero en todo caso, bienvenido a Arequipa y ojalá que prolongues tu estadía, Oscar, y que la gente tenga la oportunidad de leer, de darse un tiempo para dedicar a conocer a Lulita, esta estrella marina que está además presente en la Feria Internacional del Libro. Oscar, muchas gracias, ¿eh? Y la mejor... De... No, tú no necesitas suerte ya, con la habilidad que lo que éxito. Ha demostrado, obviamente. Éxito. El éxito del caso. La suerte es algo... La suerte no existe. No existe en ese sentido. En este caso, éxitos y éxitos también a ustedes. Gracias, Oscar, muy por simpáticos. Habernos acompañado. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Nos vamos a una pausa comercial. Esto es Nuevo Día. Regresamos. Volvemos con eso.